Feliz Año Nuevo. Es maravilloso estar con ustedes, mi esposa Chantal y yo, pastores de esta iglesia, y mi esposa les envía un saludo, y aunque no esté con nosotros, está viéndonos en línea y da un abrazo y un saludo a todos. Su espíritu está en alto, está mejorando, ya vamos a mitad de camino en su tratamiento. Esta semana volverá a Seattle y sigue estando bella con su cabeza calva, pero feliz. Ha sido difícil viendo esta fidelidad que tiene en Dios, y esperamos este tipo de apoyo que ustedes nos han mostrado y las bendiciones, y hemos sido conmovidos por todo ello. Vamos a entrar a la palabra que entramos, nuestra palabra de este año. Y Chantal es un poco celosa porque ella siempre presentaba esta palabra, pero ahora no pudo. Y estoy animado, ¿por qué? Porque creo que este va a ser un año en que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra iglesia. Nos va a hablar, vamos a crecer más con Él, con Cristo. Y les animo a todos. Ahora, ¿cuántos son alpinistas? Algunos, unas manos. ¿O algunos les gusta esquiar en la nieve? También hay muchos. Oh, sorprendido de estar aquí y no nevando, no esquiando. Muchos se pierden en invierno, los que les gusta esquiar. ¿Hay cazadores aquí? ¿O pescadores? Yo no hago esas cosas. He tratado. Pero no es fácil para mí, porque al crecer, los deportes para mí era el béisbol, o jugar fútbol, y luego tal vez básquetbol o algo así. Y ahora son deportes más suaves como el softball o voleibol. Pero tal vez usted no haga esas cosas. Tal vez usted haga tejido, o hornea, o cocina, comidas exquisitas. Hey, me encanta pasar tiempo con esa gente. Es bueno. Pero hagamos lo que hagamos, siempre hay algo que hace que esas experiencias sean mejores. ¿Y qué es lo que hace eso ser mejor? Es el estar bien equipado para poder hacerlo, cualquier cosa que hagamos. Si va a trepar una montaña, debe estar equipado correctamente. Ahora, yo me recuerdo de niño cuando empezaba la temporada de béisbol y mi padre me llevaba y me compró un bat, un equipo nuevo. Y también los guantes para batear, limpios. Primer día, aunque nunca es bueno estrenar, sino usarlos hasta que se acoplen a tu mano. Una vez mi padre me compró un guante nuevo y en la primera práctica llegó una bola y como el guante no estaba, estaba muy rígido, me golpeó la bola en la cara. Bueno, no importa qué sea, lo que sea que hagamos, el equipo que tenemos importa. Ya sea comidas, ingredientes, comidas, lo que sea, es esencial. Cualquier cosa que tengamos para triunfar es esencial. Y lo mismo con nuestra vida espiritual. Es más lo que necesitamos para poder aguantar por lo que tengamos enfrente de nosotros. Al orar acerca de este año, ¿y cuál es la palabra? Recuerden, el año pasado fue el reino. ¿Qué es lo que Dios quiere que nos demos? Pero este año la palabra que nos dio es equipar o equipamiento. Y no para ayudar a revisar nuestro cristianismo, no, sino para que tengamos como comunidad estar equipados para tener una conexión profunda con Dios. Y esa profunda conexión, que estemos equipados para aguantar este viaje que todos tenemos frente a nosotros como cristianos.
Usted sabe, en nuestra familia estamos pasando por esa temporada de enfermedad, de cáncer, sobre todo para mi esposa Chantal, que ha conectado esta palabra de equipamiento para aguantar por lo que está pasando. Y sabemos que en nuestro mundo todos tenemos que aguantar algo de alguna forma. Nadie, tristemente, somos perfectos. Es nuestra humanidad. Y como nosotros, como estamos pasando por esta situación de cáncer, tenemos toda oportunidad de equiparnos para aguantar lo que venga a nosotros. Cualquier tribulación, cualquier problema, tenemos a Jesús. Y no es fácil, no es fácil. Una frase común en el cristianismo es que el costo del discipulado, el costo del discipulado, pues vale, de seguir a Jesús tiene un costo, tenemos que aguantar. Pero siendo cierto esto, el costo de no discipulado es aún mayor. ¿Por qué? Porque sería más fácil seguir a Jesús. Pero si no nos discipulamos, es más difícil. Y el seguir a Jesús vale la pena. Tener que aguantar cosas diferentes vale la pena. Y como vimos en el libro de Apocalipsis que cerramos el año pasado, fue de que el triunfo y la recompensa de lo que nos espera en el cielo. Por eso este año se trata de estar equipados para apoyar, para soportar la batalla de la vida y aguantar mientras seguimos a Jesús. Ahora, en este libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo entendió completamente lo que significa aguantar. En su vida fue encarcelado. Por su fe fue equipado para apoyar, para soportar y discipuló a creyentes. Estaba equipado para aguantar todo lo que le viniera. Y por eso que tuvo, ayudó a discipular a mucha gente del pueblo grecorromano sobre cómo estar equipado para soportar y aguantar todo. En lugar de que yo, como pastor, les diga cómo estar equipado, voy a dejar que Pablo nos lo explique. Nos lo explique, como dice en Efesios. Y este es el último capítulo de la carta de los Efesios. En el último capítulo, cuando dice cómo estamos en deuda con Cristo o nuestra identidad en Cristo. Y dice así en Efesios 6. Y así termina su carta diciendo, finalmente sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse la armadura de Dios todos para que puedan tomar su posición contra los planes del diablo. Hay que notar ahí que sabemos dónde encontrar fuerza. Y no de hincharnos, de agrandecernos para aguantar y como que somos fuertes. No, yo lo he intentado, es el pastor. Y he caído de bruces, me he caído en mi cara. No se puede. Caemos de golpe al suelo si confiamos en nosotros mismos. Tenemos que confiar en Jesús, no en nuestra fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Poniéndoles su armadura. Su armadura. Y a diferencia de seguir a Jesús y de esa decisión, este acto de equiparnos es continuo, es por siempre. No solamente una vez, no. Sino diariamente seguir a Jesús y estando equipados con esa armadura de Dios y tenerla a diario, porque las trampas del diablo están ahí para derribarnos, para derribarnos. El diablo conspira. Todos hacemos cosas, aún las madres, por ejemplo, aguantar para preparar a los niños, para llevarlos a la escuela, estando con esa paciencia, con fe, todo eso. ¿Y por qué dice? Dice Pablo que porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra gobernantes, huestes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales del mal. Por lo tanto, pongámonos la armadura de Dios para que cuando llegue el día del mal podamos mantenernos firmes. Y después de haber hecho esto, mantenernos firmes.
por nosotros mismos. Y al ver este texto, al leerlo, debes decir, Pablo habla como de tentación. Pero no es así. Ponerse la armadura de Dios es para que podamos mantenernos firmes. Y va mucho más allá. Porque en otra parte de la carta habla de mantenernos firmes en nuestra misión de servir al Señor y equiparnos justamente y no quedarnos quietos. No, se trata de correr hacia el llamado que Dios tiene en nuestras vidas como seguidores equipados para protegernos de los ataques del enemigo. Mientras servimos, predicamos, enseñamos, mientras damos testimonio de su amor, de su paz, de su gracia. Estamos listos y encontramos fuerza en la presencia del Señor que nos da poder para oponernos a las trampas del diablo. Y por eso Pablo nos muestra cómo equiparnos para estar preparados para aguantar. Y dice, permanezcan firmes con el cinturón de la verdad, abrochado alrededor de la cintura con la coraza de la justicia y con sus pies equipados con la prontitud de que proviene del evangelio de paz, y tomar el escudo de fe para poder extinguir las flechas llameantes del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Así que como iglesia hemos leído mucho de esto. Pero de a veces estas imágenes, estas armadura, el yelmo, el casco, la espada, sí, lo entendemos. Pero realmente, ¿qué significa? No es importante centrarnos en las piezas, en el cinturón, espada, casco, escudo, todo eso. No. Sino estar equipados con la verdad, con la justicia, con la preparación del evangelio de la paz, equipados con la fe, con la esperanza de la salvación y equipados con la palabra de Dios. Y si podemos equiparnos con estas seis cosas, Pablo dice que estaremos listos para vivir por Jesús y estar listos para cualquier cosa que el enemigo nos lance contra nosotros. Por eso este año 2023 vamos a hablar de estas seis cosas que habla aquí Pablo en Efesios. Y la primera es equiparnos con la verdad. Esto de la verdad es muy importante, porque el mundo nos dice que digamos nuestra verdad, pero es una trampa. Porque el diablo tiene esta trampa de distorsionar la verdad de Jesús. Y en nuestra cultura como que lo aceptamos. Todos podemos libremente decir nuestra verdad, excepto los cristianos. Llevamos la verdad del evangelio, de la salvación, la verdad de la esperanza. Y sin embargo, estas cosas son las respuestas a preguntas de muchas gentes que encontramos en Jesús. Pero en nuestra cultura hay alternativas religiosas y filosóficas. No podemos hablar de eso, esto, lo otro. La verdad de Jesús trata de ser silenciada. Pero Dios desea que resistamos al diablo y encarnemos la verdad del evangelio en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder aguantar cualquier cosa por el bien del evangelio. Estar armados con la verdad. La segunda cosa es de tener justicia, rectitud. En otra carta que escribió Pablo dijo, no ofrezcan ninguna parte de ustedes mismos al pecado como instrumento de maldad. No, ofrézcanse a Dios como aquellos que han sido traídos de la muerte a la vida, y ofrézcanle cada parte de ustedes mismos como instrumentos de justicia, de rectitud. Y hemos hablado de estas cosas últimamente cuando vimos en Revelación cómo estamos en este mundo inmoral y que celebra esta inmoralidad. Mas sin embargo, como cristianos debemos de vivir apartados del mundo. Por eso no tenemos que involucrarnos en pecado, sino ser ejemplo.
¿Por qué nos metemos en pecado? ¿Por qué nos metemos en inmoralidad sexual? ¿O nos involucramos en corrupción? No, no. Debemos de vestirnos de justicia, apartados. Y hay una belleza en esto. Porque Dios crea espacio para nuestra humanidad. ¿Y saben qué? Nos quedamos cortos de a veces. Porque no vivimos de esa, con esa rectitud, con esta justicia completamente. Y por eso Pablo dijo en Romanos que esta justicia se da a través de la fe en Jesucristo. A todos los que creen, porque no hay diferencia entre judío y gentil, porque todos estamos cortos, cortos porque hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Y todos, por su gracia, recibimos esto por Jesús que vino por nosotros. Pero tenemos que perseguir esa justicia, esa rectitud, buscando y siendo ejemplo para todos los que nos rodean. La tercera cosa con que equiparnos es prepararnos para el Evangelio de la paz, esa preparación. Porque en Efesios justamente dice que la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y este verso es un verso clave en mi familia. Ahorita que mi esposa Chantal está pasando por estos efectos de la quimioterapia del cáncer. Y es esta paz, esta gracia que trasciende todo entendimiento. Y en este diagnóstico, esta quimioterapia, teniendo esa paz, solamente la paz que Dios da. Y Dios nos da esa paz y ella la tiene, mi esposa, dice. Porque Jesús justamente dijo que tenemos que ser gente de paz, porque dijo, bienaventurados los la gente de paz. Podemos quebrar barreras para mejorar el reino. Si podemos dañar al diablo por medio de la paz, honrando a Dios, creando paz y todo eso, podemos ser agentes de paz. Y recuerden que hablando del reino, la palabra es, somos gente del reino, que tenemos paz. Que seamos diferentes por esa paz que podemos tener. La cuarta cosa que dice que tenemos que equiparnos con la fe es como un escudo. La fe es nuestra defensa y se supone que es inquebrantable. Pablo dijo a los colosenses que así como recibiste a Cristo como Señor, continúen viviendo su vida en Él, edificados, fortalecidos en la fe que nos enseñó y rebosantes de agradecimientos para que nadie nos cautive a través de una filosofía hueca, falsa, engañosa, que depende de tradición humana y de las fuerzas espirituales elementales de este mundo en lugar de Cristo. Y con esto podemos extinguir toda flecha ardiente y cualquier cosa que nos venga. Y no podemos vacilar en estas cosas. Para que nuestra fe no dudemos y no vacilemos. ¿Por qué? Porque estas cosas nos atacarán diario. Porque lo sucio sucede a diario. Y si nuestra fe puede ser quebrantada, el diablo sabe que puede quebrantarnos hasta la completa incredulidad. Y esto sucede todo el tiempo. Conocemos a gente que dicen, sí, creían en Jesús, daban su vida a Jesús, pero en algún momento en su vida algo falló, algo en su fe mermó y ya no siguen. Esto ocurre porque nuestra fe no está tan fuerte. Tenemos que estar equipados para vivir en fe, con fe. La próxima parte de esta armadura es la esperanza de salvación. Porque Pablo dice en Efesios que cuando creemos estamos marcados con el sello del Espíritu. Una promesa. Una de las grandes tentaciones que como humanos tenemos es valorar en nuestro tiempo aquí en la tierra y nuestra experiencia aquí en la tierra comparado con lo que sería la vida eterna en el cielo con Jesús.
Porque esa vida con Jesús es nuestra esperanza. Somos salvos al creer. Pero uno de los principales problemas en el cristianismo es que decidimos y nos ponemos el casco de salvación, pero luego no terminamos el proceso de equiparnos. Nos ponemos el casco, pero no las demás partes de la armadura. Y de vez creemos en Jesús, pero hacemos nuestra propia verdad. Y no nos importa tener paz entre nosotros y entre los demás. No, eso no nos importa a veces. Entonces, pecamos. Si creemos en Jesús, pero ¿por qué hay necesidad de crecer más? Para estar preparado, equipado. Y esa es la clave de ser cristiano. Vi un video de alguien que es como estos cristianos que se ponen el casco de salvación, pero no trae nada más. Es como gente cristiana andando desnudo ahí por la calle. No más con el casco en la cabeza, pero desnudos del resto del cuerpo. No, el casco es una parte, pero tenemos que tener todo el equipo para cumplir con la misión de Jesús, para ponernos todo, no solamente el casco de salvación, sino todo. Porque la última cosa con lo que nos arma es la palabra de Dios, es la última, la palabra de Dios. Y para cumplir nuestra misión de amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo, es discipulando al mundo, bautizándolos en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Justo como Jesús nos enseñó, tenemos que estar completamente equipados. No solamente cristianos andando desnudos, corriendo por ahí nomás con el casco, no. Y decir, Jesús es la respuesta. No, eso no es efectivo. Y hemos visto gente así, literalmente desnudos, pero ustedes entienden, sin la demás equipo, no. Si vivimos apartados, con esperanza, equipados, con la esperanza de la salvación, y estando completamente vestidos con esta paz, con esta justicia, con esta paz, entonces cuando sacamos la espada del Espíritu y hablamos la palabra de Dios, mostraremos al mundo la verdadera imagen de quién es Jesús y cómo cambia las vidas. Es la imagen clara de cómo vivió aquí en la vida. Y Pablo también habla de eso. Y nos anima como sus lectores a hacer las cosas. Y por eso en otra carta Pablo dijo, seguid mi ejemplo, dijo, como yo sigo el ejemplo de Jesús. Este es el ejemplo de Cristo. Y así es como nos equipamos y estamos listos. Al transcurso de este año pasaremos por proceso de equiparnos, de poder crecer, y veremos disciplinas diarias, estudiaremos, leeremos nuestras Biblias y veremos por qué y cómo afecta nuestra vida. Leeremos escrituras, veremos la vida de Ruth y la enseñanza de Jesús en el aposento alto, y pasaremos parte del verano mirando la vida sabia en comparación con una vida tonta. Y estudiaremos los proverbios y veremos todos esos dardos ardientes del enemigo y cómo armarnos para aguantar estas mentiras y trampas del diablo. Y pasaremos tiempo viendo y creyendo que lo que Jesús hace es importante y cómo nos enseñó. Y todo este año será un año de ponernos la armadura de Dios y equiparnos para aguantar nuestro tiempo aquí en la tierra como embajadores de Cristo. Para que todos, ¿cómo suena esto para ustedes? ¿Bien? Maravilloso. Y lo último que quiero decir es que estoy muy animado porque Dios tiene algo grande para nosotros. Y lo último que Pablo dice en Efesios 6 es el llamado a la oración. Orar en el Espíritu, dice, en toda ocasión, con todo tipo de oración y petición. Con esto en mente, estén alertas y sigan orando siempre por el pueblo de Dios. Por eso este domingo de visión, esta palabra de equipamiento o equiparse para este año 2023, vengamos al Señor en oración, con todo tipo de oraciones, listos para crecer y estar equipados para el llamado que Dios pone en nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor,
por esta vida, Señor, por todo lo que tienes por nosotros. Oramos porque moriste por nosotros en la cruz, Señor. Y reconocemos, Señor, que tienes un llamado para nosotros en esta vida. No queremos escondernos solamente bajo una parte de estos, de estas armaduras, sino armarnos completamente. Y tú nos das oportunidades de crecer, de armarnos. Y oramos, Señor, que pongas algo nuevo en nuestro corazón para poder crecer de acuerdo a tu llamado. Estamos listos, Señor, para ser guiados. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a equiparnos, Señor. Te amamos, Jesús. Hay dos preguntas al cerrar el servicio y la primera es, si usted se encuentra aquí y no se ha puesto esa armadura, la armadura de la salvación, es como si no tuviera ropa. Nunca ha dado su vida a Jesús, nunca tomó esa decisión. Y si usted quiere decir sí a Jesús como su Salvador, aceptarlo, hoy es el día de dar esa, de tomar esa decisión, de dar ese paso, decir sí a ser salvo, sí al Dios que te da esa esperanza de vida eterna. Si usted se encuentra aquí y quiere dar su vida a Jesús, es una decisión muy importante. Levante su mano y diga, quiero dar mi vida a Jesús. ¿Alguien? Muy bien, hay otra pregunta, la segunda. Yo creo que todos nosotros probablemente reconocemos ciertas partes de nuestra armadura donde estamos, que no nos la ponemos diariamente. Muchos tal vez seamos corriendo, andemos corriendo medios desnudos, simbólicamente hablando, en cuestión de esta armadura. Y tal vez ciertas piezas nos falten, pero en realidad todos nosotros tenemos espacio para crecer. Si usted está aquí y en este nuevo año 2023, sabemos que todos necesitamos, o si usted cree que necesita creer a ponerse más de esta armadura de Dios, levante su mano y diga, soy yo, muchas, muchas manos levantadas. Maravilloso, hagámoslo, dice el pastor, porque Dios quiere que crezcamos juntos. Señor Jesús, te alabamos, Señor. Tuviste en nuestras manos que este año 23 sea un año transformado para equiparnos y poder responderte con nuestras vidas. Te amamos, Jesús, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.